En mi casa habían... No era una gran biblioteca, pero era una gran biblioteca de teatro. Cada vez que yo lograba unir palabras y lograba leer algo, era como una revelación, como una puerta que se abre y de la que no se vuelve a cerrar nunca más. Llegó un momento en que empecé a agarrarle el gusto a la lectura. De hecho, la primera obra de teatro que leí es una obra que no me acuerdo el autor, pero es un actor alemán, que se llama El Vicario, que parecía una novela, pero era teatro, entonces era mucho más dinámico, digamos, diálogo, hartos personajes. Y me marcó mucho, porque era una obra que habla de cómo la Iglesia Católica no hizo nada en el tiempo de los nazis, Hitler y todo eso, digamos. Mi primer libro que yo compré fue el Ubu Rey de Alfred Jarry, que es una obra de teatro surrealista, increíble, En la calle, y Trópico de Cáncer, ponte tú. Esos dos libros por 1.500 pesos. La lectura para mí siempre fue, hasta ahora, digamos, sinónimo de entretención. Descubrí la poesía cuando caché que tenía poco tiempo, que no tenía tiempo para leer novelas y qué sé yo, entonces me empecé a entrar en la poesía. Bertoni, Uribe, tenemos poetas chilenos increíbles. De pronto me di cuenta que la podía besar. Empecé a pensar que la besaría. Empecé a pensar que se dejaría besar. Empecé a ver cómo se dejaría besar. Cuando era más chico tenía esta cosa de que no podía, que aunque si el libro no era tan entretenido, tenía que terminarlo igual. Hasta que leí una cosa de Borges, que tiene una biblioteca fantástica, decía, no, o sea, no hay tiempo que perder. Si no te gusta el libro, fuera, otro. El Ulises de James Joyce lo he intentado como 3 veces. Creo que ahora ya estoy más viejo, ahora debería intentarlo de nuevo. A mí me pasa que cuando engancho con un autor que me gusta, quiero leerlo todo de él. Lo que me pasó con Murakami, que son como cuando estáis, o con Bolaño, que te agarran. Entonces, entonces ahí es el mismo libro que está en la mochila, en el velador, porque no podéis leer otra cosa. Presto cuando me gusta mucho. Por ejemplo, leí hace poco Patria, del Marcelo Leonard. Y me lo leí, pero en una tarde, en 2 horas, y andaba como, o sea, léete esto. A veces voy a buscar los libros y no lo encuentro, entonces supongo que lo presté, pero no me acuerdo a quién, ahí soy medio despelotado. A veces mando un mail colectivo, si alguien se acuerda que yo le presté tal libro, por favor, me encantaría. Pero en general siempre me lo devuelven. Marco los libros con papel, con servilleta, le doblo la esquinita, lo que sea. Los niños ya tengo 2, Lautaro de 7 y Santiago de 4. Ellos ya tienen una biblioteca que yo habría soñado a su edad. Es un hábito, yo creo que también se aprende porque se ve a los grandes leer. Empecé a mirarla pensando que la besaría. Empecé a pensar que en cualquier momento la besaría. Y ahí, en San Martín, al llegar a Moneda, la besé. La detuve y la besé tristemente.